jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: "What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I want you, let me out, and don't touch me like a trout." Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el miladino que se va a reformar, y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I want you, let me out, and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Las canciones del Grillo Cantor están llenas de ternura, de travesuras y de los misterios que a los niños siempre han cautivado. Como pionero de la música infantil, sus creaciones fueron innovadoras y trascendentales, ya que en aquellas épocas los únicos géneros musicales que se escuchaban estaban dirigidos a un público de adultos. Y en aquel entonces la radio era el medio de difusión más popular. Y fue precisamente a través de ella que sus composiciones recibieron un gran impulso. Muy joven, Gabilondo Soler partió hacia la Ciudad de México de Orizaba para abrirse camino en el medio de la música. Probó en varias estaciones de radio y en teatros, pero no tuvo éxito. Y aún así, lo tenaz que era lo hizo insistir una y otra vez en poder tocar puertas y buscar una oportunidad que muy pronto llegaría. Pero vamos a seguir recorriendo la vida y la obra del poeta de los niños a través de los grandes temas que han realizado sus innumerables intérpretes. Esto es El Mundo Mágico de Cricri. La otra dificultad se refiere a las letras que son tan difíciles de aprender, sobre todo las vocales, que son la A con sus dos patitas muy abiertas al andar, la E que tiene el palo de en medio más chiquito, la I que es muy flaca porque no quiere comer, como le da su mamá, le dice ven a comer y no quiere comer, pero en cambio la O sí es muy obediente y come, y está gorda. Y luego la U que se parece a una cuerda para saltar. A mí me gusta mucho saltar la cuerda, no más que siempre me caigo. Bueno, pues ahí las tenemos. A, E, I, O, U. ¡Jo, jo! Más sabe el burro que yo. ¿Sí? Pues el burro, ¿se acuerdan ustedes? Dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Las cinco vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A.
sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Pero verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo del medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Siete sospechas que traigo aquí, será todo para ti. Dulce no es, fruta no es, nieve tampoco es. Si me dices lo que será, te pertenecerá. Piensa despacito para adivinar. Abre la caja, es un juguete de hojas de lata para ti. Un negrito bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. ¡Ey, amigo! Lo compré para ver bailar a usted. Perezoso, mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap. Bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. ¡Ey, amigo! Lo compré para ver bailar a usted. Perezoso, mueva los pies. Desde el desván rodando van bajando las canillas de canasta y con rebozo de bolita. En 1930 comienza su labor como creador musical de tangos, danzones y foxtrots. Uno de sus primeros temas fue grabado por una banda norteamericana de Nueva York y se trataba del Foxtrot Monte Carlo. Impulsado por el auge en aquel tiempo de la radio, era 1932, incursiona en melodías de corte humorístico donde describía las costumbres de esos tiempos y realizaba una aguda crítica social. El poeta Ruiz Cabañas lo bautizó como el Guasón del Teclado cuando se presentaba en la radio, y algunas canciones de esa época fueron Vengan Turistas y Su Majestad el Chisme. Sin embargo, dentro de sí ya existía la inquietud de compartir lo que de niño lo hizo feliz a él y ver que en la alegría de los niños estaba la verdadera felicidad. Y así es como nació el mundo de Cricri. Van los novios en camino a la iglesia del lugar, son dos blancas palomitas que se van a casar. La paloma es preciosa
y el palomo muy gentil, con pico color de rosa para besarla feliz. Levantate vestum cantis maleficorum. Quibus maleficis non campiatis trapetiatis. Trapeci un andaratis andatorum matrimoniatis per secula secular. Los palomos se casaron, ay qué gusto que nos da. Currucutucu, currucutucu. Los palomos se casaron y los van a retratar. Currucutucu. Ah, claro, el clarinete. No, Dios, también hay de madera. Miren el piano. Es de madera. El violín es de madera. Y aunque dicen, no, señor, es un instrumento de cuerda. Pues no, es de madera. Porque si instrumento de cuerda vamos, pues ahí está otro instrumento que es la campana de la iglesia. Con la cuerda le jalan. Tolón, tolón, levántense flojos a rezar. ¿Eh? A rezarle a Dios. Diosito, Diosito, no se les olvide. Pero la madera juega una parte muy importante en la música. Yo quisiera aquí tener una marimba para que le diéramos un ratito, hacía musiquita de esas, de Chiapas, ¿no? Pero pues no tenemos ahorita la marimba, así que la dejaremos para otra ocasión. Pero luego también en cosas de madera hay, por ejemplo, pues en los palillos para el tamborcito. Esto es muy sabroso, por ejemplo, para tocar música de baile, así de mucho ritmo. Y luego no solamente los palillos para el tambor, tenemos estos otros palitos que se llaman claves. Esto es muy sabroso, es muy costeño, ¿eh? Arribita Veracruz, arribita Veracruz, arribita Veracruz. Es unas cosas muy sabrosas. Luego tenemos también, pues, los cocos.